Buenas tardes. Buenas tardes a todos o buenos días. Bienvenidos a Resonando con tu esencia. Aquí os mando ya nada más entrar este chute energético. Que esto suelo ponerlo ya cuando estoy en mis conferencias, en mis retiros, para todos aquellos que casi se olvidan en la realidad que andamos. Por si acaso te despistas, por si acaso dudas en este momento del reto, por si acaso crees que todavía no estás en el sitio que correspondes. Así que os animo a todos los que vivenciáis conmigo esta experiencia de estar despiertos y ser guerreras y guerreros. Aquí estamos. Os transmito desde mi hogar, desde mi punto, desde este anclaje donde me sujeto bien, todas estas emanaciones de vibraciones que hacen que nos conectemos y nos empoderemos cada vez más. La primera vez que Instagram me avisa a tiempo. No es casualidad. Pero bueno, yo sé que no son momentos fáciles. Estamos que nos duele la espalda, que nos duele las cervicales, las lumbares, las piernas. Nos duele la cabeza, estamos cansados, no sabemos por qué. Quieres estar en todas partes y luego no puedes porque todo es más denso y vamos aquí de aquella forma, pero estamos aquí. ¡Ey! ¡Hola! Que he visto que estás por aquí. Ahora se me ha quedado. ¡Ostras! ¡Bestia! ¡Ay, que se me ha ido tu nombre! Oh, ¿cómo andamos? Sí, las rodillas, la cabeza, todo. Así que, bueno, os quiero transmitir desde aquí, ya sabéis que todo es como en el instante, hoy me encuentro completamente pletórica, súper feliz y tiene que ver porque cada vez que vengo a hacer una sanación familiar, pues es como para mí misión cumplida, sano yo, sana el mundo, por cada avance mío es una victoria para el colectivo y así es, ¿no? Dedicamos horas y horas y horas a explicar lo mismo de mil formas distintas, pero hacemos que. ¡Ay, Cintia! ¡Te la dedico! Hermosa frecuencia, energía energética muy brillante. Pues la música la pondré en la descripción del vídeo, va. Más que la haré, la copia y pega, la pondré. Esta la suelo poner mucho. Bueno. No, cada vez que empiezo una conferencia sabéis que está puesta en las stories cuando está y acabo de hacer con mi hermana bueno, un viaje que se acabo de dar y esta música le ha ayudado mucho a salir de esta realidad, ¿no? Si mi hermana lo ha conseguido, lo podéis conseguir todos. Pero bueno. Aquí lo dejamos porque si no, uno se va a poner a bailar y vamos a acabar haciendo un entreno y aquí vamos a empezar a sudar. Y digo, no, ahora mismo ya me he pegado en la segunda ducha del día porque yo, sí, cada vez que salgo y hago algún tipo de meditación importantísimo, para mí me gusta pegarme un baño y empezamos con todo el power y empezamos a seguir con toda la vibración. Pero bueno, como estaba arrancando, espero que os haya gustado esta entrada. Sí, vamos innovando un poquito más. Más de una vez ya la he puesto. Pero qué bonita, gracias, qué alegría. Sí, estamos aquí. A ver, no sé por dónde empezar, porque hay muchas cosas que quiero comentar. Pero vamos, sobre todo, Cintia, yo también te amo. Sé que estás ahí, ya ha empezado el calor, apretar ahí en Cancún. Paciencia, no sé cuándo, si no sé cómo está el tema Argentina, si se puede regresar o qué, no lo sé. Yo el caso sé que ahora mismo, pues bueno, os voy a comentar un poquito la situación. Primeramente voy a ver si puedo ser más breve, lo vamos a intentar, pero es que entenderlo me gusta hablar, ¿sí? Y aparte me gusta, ayer no hice uno, entonces es como que se me juntan los días y por como yo doy dos saltos tan grandes cuánticamente y procesos tan rápido, es decir, lo que quería contar de ayer, pues como que ya he vivido 10 cosas más. Entonces, ¿cómo lo hago, no?
Pero bueno, deciros, estamos en una entrada de energía sumamente poderosa que nos va a hacer colocar todo en su lugar. Todo eso nos da la oportunidad, como en este momento, de poder arreglar lo que no estaba arreglado. Así, lo que no estaba, lo que es, los deberes que habíais dejado ahí a mitad pensando que nunca era el momento, sí, ya lo haré, es el momento de hacerlo, es el momento de retomarlo. De hecho, ha sido algo súper curioso. Mi hermana y yo siempre solíamos salir y en el grupo de amistades siempre habían unas gemelas donde, de nuestro pueblo. Y hoy, dando un paseo con los nenes, cuando hemos ido a hacer pues esta sanación, el desayuno y todo, las hemos visto otra vez juntas. Entonces, para mí ha sido una sincronicidad de decir, vale, hemos entrado en esa línea del tiempo, hemos entrado en un momento donde todos los intérpretes se han manifestado de una forma u otra. Incluso, fijaros, ha sido una terraza de un parque donde habían, bueno, había gente, habían niños y mi hermana ha podido ser testigo de que le he dicho, ya verás, cuando pongamos la intención y empecemos a hacer respiraciones conscientes, la gente se va a ir. Y efectivamente, Wonder. O sea, la gente, mi hermana se ha quedado, se reía, se ponía. Claro, mi hermana está acostumbrada a esto y ha visto cómo la gente ha empezado a levantarse. Pero Lorena, es verdad. De hecho, ha empezado a bufar el aire un poco más y eso que no le estábamos poniendo, a ver, intención como las que ya sabemos, ¿no? No íbamos a hacer ahí una conferencia, pero era algo que pedimos, ¿no? Que se manifestara la verdad y si era un momento de que ella tenía que recibir esa información que yo le tenía que dar, porque me ayuda mucho mi hermana, mi familia, mis seres cercanos, para darme cuenta que, claro, vamos a velocidades, ¡pum!, de freno y para nosotros el diálogo, el vocabulario quizás o el lenguaje que ya utilizamos, ¿vale? Para comunicarnos o las expresiones, o la forma o el estilo de vida, ya damos por hecho que es así. Entonces, lo que me doy cuenta que en el colectivo o en ciertas personas no nos pueden enganchar a entender es porque hay un trozo así, ¿vale? Que de estos saltos tan rápidos que hemos dado y nos hemos sujetado bien, que ellos no saben cómo pillar el ritmo. Entonces, me ayuda mucho a que, por ejemplo, yo ahora he empezado desde el principio a dar pues formaciones, por ejemplo, por eso el 6, 7, el 8, vamos a hacer una toma de contacto desde la base para todas aquellas personas que me seguís, los que tenéis la oportunidad de verme en directo y sentir la magia, decir, vamos a saber cómo responde tu cuerpo, a que sientas la conexión, para que sientas que es tu momento, de que no estamos hablando de algo surrealista, lo tenemos todos, lo que pasa es que cuando no se explica bien o no, tu mente no lo correctamente, no se puede manifestar, ¿no? Entonces, me ayuda mucho a que todo mi entorno pues me lo pregunte tropocientas millones de veces, en otro momento, fijaros, no la diferencia, diríamos, jolín, tengo que explicar lo mismo, a mí ya me entiende el mundo, no. Creo que el trabajo nos pertenece a todos, explicarlo las veces que haga falta, cuando sanamos nuestro círculo o ya nosotros nos entendemos o ya no se nos hace como una carga, vamos a decirlo así, empezaremos a entender que eso ya no nos puede jalar hacia atrás. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Hacer bien los deberes, empezar a hacer rutinas distintas, claro, en este caso. Si yo me basase por el enfrentamiento, ese ego, no, pues ven tú, es que yo siempre voy, es que claro, siempre es cuando tú quieres. Si empezásemos en todo ese debate, ¿no? De los personajes, de los yoes que nos hemos creado, nunca se daría la oportunidad. Pero, como os dije, oye, ya los que estamos más despiertos, que despierto es ya los que tenemos las conexiones establecidas con nuestros yoes más elevados, si ya nos están dando esas indicaciones, si ya nos dan esa forma de expresarnos o se nos crean circunstancias donde podamos dar esa nos puede dar la oportunidad de mandar el mensaje, pues da igual. Da igual que lo haya hecho, es decir, lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? Porque un poquito de hoy, un poquito de mañana, lo importante es que vayan pillando ese ritmo, entonces todos hacemos ese armónico más completo, ¿sí? Entonces,
Sería un antes y un después. Estoy segura con escucharte desde hace 2 años cambiaste mi vida para siempre. Imagina cuando te tenga cerca. Gracias cuando te tenga cerca, gracias con subidas y bajadas, pero estoy aquí. Pues sí, o sea, yo ya parece decirlo, claro, es que lo dices tú para que vaya, ¿no? No, es que no podía, o sea, si os pongo solo todas las historias de los mensajes, yo creo que yo nunca saldría en Instagram, porque si pusiéramos todos los mensajes que recibimos diariamente, agradeciéndonos, bueno, en este aspecto, ¿no? Pues por el trabajo, por lo que os ayuda, pues ciertas palabras, para todos aquellos que os gustan estos directos de 40, 50 y hora y cuarto, pues ahí vamos, ¿no? Para los que crean expectativas de cómo se tiene que mandar un mensaje, pues oye, ya somos muchos, ya esto es cuestión de resonancia. Por eso, quédate con aquello que te suma y lo que te hace pues pasar un buen rato. Yo ya intento hacerlo pues con música, sí, ya nos ponemos pues bueno, a bailar si se hace falta. Te escucho y estoy llorando, realmente estoy agradecida. Sí, eso también lo iba a decir. Digo, no es que estemos sensibles ya por la luna, que es la vibración, ¿vale? Lorena, si la luna es todo, sí. Yo hablamos de hay energías, sí, que tienen más fuerzas que otras y es el modo observador que altera el resultado y los armónicos más débiles. Entonces, una mónada, la mónada creada siempre va a modificar un poco la que tiene menos velocidad y así su sucesivamente. Por eso, por favor, es tan importante mantener el ritmo conectados a esas mónadas. Por ejemplo, yo diría que lo que yo he creado, una mónada de conciencia, vamos a decirlo así, resonando con tu esencia, está hecho con una frecuencia de valores, vamos a ponerlo así, como si fuese una burbuja. Pues, ¿qué encontramos aquí? Pues palabras de resonancia, pues ejemplos, cosas cotidianas, pues mi vibración constantemente es de superación, ¿no? De motivarse. Entonces, no está hecha esta mónada o este modo observador que el que soy yo con ninguna otra intención que no sea para que tú llegues a vibrar de la mejor manera posible. Claro, yo no pongo una metodología exacta que tiene que ser así es porque lo digo yo. No, esto es una forma de decir, oye, si te resuena una palabra u otra, coge ejemplos que los puedas utilizar para tu vida cotidiana. Y de esta forma poder seguir subiéndote para encontrar tu mejor armónico y que encuentres tu mejor versión, ¿no? En ti, en este aspecto, personas que me están hablando ahora, es que siempre pasa lo mismo. Y encima es un mensaje que se te va en la conversación y a ver, y quieres ver un poquito más y no puedes porque estás aquí en directo y con vosotros. Entonces vamos a mantener aquí el, ¿sí? Todo la concentración, por favor, Lorena, no te vayas, no te vayas. Aquí estamos, en aquí y ahora. Gracias a tus palabras he podido recuperar a mi hijo, aunque sea por una semana. No me siento una guerrera, pero no me siento una guerrera, pero me has dado la fuerza para luchar por lo más importante. Gracias, gracias. Y bueno, ya lo eres, ya te digo, Rocío, corazón, todo lo que sea que puedas conseguir recuperar a mi hijo, aunque sea por una semana, hablaremos. Es que hay tantos temas, hablaremos sobre todo lo que representa. Todos somos guerreros. Ya para empezar os digo, todos somos guerreros porque si no, no estaríamos aquí. Recordar que ya el hacer que estemos manifestados en esta línea del tiempo, en esta realidad holográfica, vamos a decirlo así, en este planeta, ya estamos participando, ¿no? En este juego, en nuestra propia evolución, ¿no? Individualmente o bueno, en grupo, como queramos ver en qué realmente nos hemos propuesto esta manifestación, pero de eso se trata. Amamos tus vídeos largos, pues es información tremenda siempre bueno, saludos, ¿no? Desde Argentina. Pues muchísimas gracias por valorar mi tiempo y yo valorar el vuestro también por estar aquí. Inicio bien la mañana aquí en México contigo. Sí, aquí adelantaron una hora, entonces yo sé que ahora serán 8 horas. Eran 6 en Cancún, ahora son 7, pues serán 8 o depende, o 9, dependiendo de la zona de México, ¿sí? Pero bueno, estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa ahora con las personas o sea, qué pasa con los procesos? Si empezamos a comprender cómo funciona un armónico, la ley del ritmo, el ritmo, primeramente que estamos siempre en movimiento. Entonces,
lo he comentado anteriormente. Cuando viene una ráfaga de energía, claro, es como, vamos a ponerlo más sencillo. Imaginaros que estamos en un almacén y en ese almacén acaba de venir un palé con un montón de mercancía. Claro, cuando llega el pedazo de palé ese, con todas las cajas, dices, madre mía, todo lo que hay, no, todo esto hay que colocarlo. Pero cuando sabes el orden de cómo viene, dirás, ¿verdad que no vas a coger el palé entero y ponerlo directamente? Nosotros tenemos que darnos cuenta que, aviso, viene una carga, ¿no? Claro, cuando te avisa el camionero que ya está llegando, oye, pues estamos preparados. El problema es cuando no has sacado la carga anterior y te viene otra carga mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que generamos, pues, el pasillo, si en este caso es el almacén, se quedaría colapsado. Pues esta es nuestra mente. Por eso es importante saber qué ritmo tiene cada uno a la hora de empezar a ordenar su mente o su almacén, vamos a decirlo así, el almacén. Entonces, para esos mozos de almacén, ¿verdad que tienen ese orden? Está el jefe de zonas. No, no, oye, hacer un poquito de refuerzo en esta fila, que como va a venir una mercancía y que hay más que colocar en esta estantería, por ejemplo, si no, se van a quedar atrasados o se van a quedar aquí parado toda la fila. Pues cuando nosotros empezamos a saber qué tipo de energía viene, qué tipo de mercancía está llegando, sabrás perfectamente que toda esa fila, que todo lo que hay que colocar en el otro lado no va, sino ya empiezas a hacer, bueno, no sé lo que hay en la caja, pero por ahora toda esta fila de cajas la vamos a poner en la fila 1. Todo este punto de cajas, ¿no? En la fila 2, en la otra parte. Entonces ya vamos desglosando por paquetes grandes, pero luego, poco a poco, cojo una y lo acabo, cojo otra y lo acabo. ¿Y qué pasa normalmente? Que coges una caja y dices, uf, aquí hay muchas piezas pequeñas, bueno, eso ya lo haré, lo dejo para el final. Y esas cosas que las dejo para el final, que lo dejo para el final porque tiene más de, hay que estar con más delicadeza, con más atención, no lo mismo las cosas grandes que mirarlo de uno en uno, ¿verdad? O las piezas que vienen sueltas. Pues, ¿qué pasa con el tema? Que cuando empezamos a ordenar, que todo es orden en nuestra mente, para crear estructuras y para hacer movimientos más grandes, ¿alguien ha hecho un inventario? Es que todo funciona igual. Es decir, la trimestral, vamos a ponerla, creo que todos los que son autónomos o todos los que van a empresas, ¿verdad que cuando todo nos ha pasado al principio, que la primera vez hemos pecado? ¿Vale? Es decir, lo dejas pensando, ah, no pasa nada, qué bueno cuando acabas de hacer la trimestral, sí, porque te quedan 3 meses. Pero ¿qué pasa si no vuelves a coger factura o no empiezas a pasar una por una o apuntarlo? Pues chica, que te va a pasar lo mismo. Entonces, a los que ya hemos escarmentado, dices, no, la primera factura yo llevo una carpetita y esta es la del primer mes, ¿sí? Todo apuntado, numerado y encima ya lo coges y lo das con un retulador y sabes que cuando llegue la trimestral no pasa nada porque ya están todas ordenadas y ya has empezado a mantener un ritmo. Pues bien, mi pregunta es, si nosotros ya sabemos que estamos en una ascensión, si estamos, ¿os acordáis que hace meses os digo, cuidado, que viene el plato fuerte, cuidado que nos va a venir y nos va a dar una sacudida? Todo aquello que no tengáis en orden en vuestra vida os va a jalar y os va a mover de lugar. Pero claro, vamos en nuestra vida cotidiana, se nos olvida que estamos jugando, se nos olvida porque rápidamente salimos del enfoque del modo observador y nos colamos en otro recuerdo, en otra memoria, y nuestro cuerpo de las sensaciones, o incluso de ciertas relaciones, se nos olvida porque entras en ese presente. De hecho, también ocurre que cuando estamos en modo observador, que es el punto cuando todos estamos en un momento de despertar, lo quieres vivir todo tan intenso para no estar en varios lugares que te metes tanto en el papel que a veces, si no pones límites, te vas de tiempo. Entonces, aquí tendremos que empezar a tener más controlado, es decir, vale, estoy en modo observador, pero ¿cuánto tiempo voy a estar en esta caja, ¿no? En esta fila? Porque si solo voy a arreglar una fila, me voy a quedar como que todo lo demás se va a quedar parado. Entonces, cada uno tiene su tiempo. Yo, por ejemplo, voy a hacer 20 minutos de aquí, 20 minutos de aquí, 20 minutos de allí. Entonces, vas quitando filas y vas quitando, pues, en este aspecto, pues volumen, ¿sí?
Entonces, a nivel energético pasaría lo mismo. Pasaría que entra esa ráfaga, si yo no tengo solucionado mi vida amorosa, me va a pegar ahí el sablazo. Si yo no tengo solucionado temas familiares, también me va a dar. Crea o no, o que ahora me hago la sueca, o ahora me digo que esto, bueno, no pasa nada porque como yo ya estoy bien, estoy enamorada, o tengo mi trabajo nuevo, o tengo mi coche, o me he cambiado de piso. Es decir, yo creo que esto es que es momentáneo, me está dando una sensación placebo, ¿no? Es decir, porque ya estoy bien, ya tengo un subidón, creo que he conseguido lo que yo quiero, pero luego, cuando vuelve otra vez ese armónico a dar otra ráfaga de todo, otra vez de lo mismo, te falta recuperar las tareas pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el equilibrio está desbalanceado, porque el equilibrio tenemos más cosas ordenadas, ¿no? De lo mismo, lo que yo controlo, lo que se me da bien, lo que siempre hago, pero vamos así. Es decir, todo esto estaría, perdón, aquí arriba, ¿vale? Porque es lo que yo controlo y todo, pero esto siempre está abajo. Entonces, la diferencia es abismal. La diferencia siempre estamos desequilibrados. Entonces, ¿qué hace el universo para entrar en equilibrio? Pues todo aquello que no comprendes siempre te va a dar la misma proporción, atención, la misma proporción que tú dejas de distancia para mantener un equilibrio de aquello que no comprendes. Por ejemplo, las personas que piensan en escasez. Pues claro, las personas que siguen teniendo una mente limitante, que siguen pensando en mente pobre, ¿sí? Yo no me lo merezco, yo no me lo permito, esto es muy caro, esto es que no es para mí, todavía no es el momento, me ha venido esta reparación. Todo, ¿sí? Se te multiplica. Y claro, cuando tú quieres hacer algo para ponerte en el lugar de equilibrio, te está dando el mismo mensaje, la misma velocidad, para que te dé. O sea, simplemente lo que vemos en nuestra realidad es una manifestación de nuestra calidad de pensamiento y de nuestras intenciones y de nuestra forma de ir por la vida. Entonces, por eso, cuando yo empiezo a decir, para, porque estoy pensando así, si yo realmente todo lo que se me manifiesta es para darme cuenta cómo yo estoy pensando, por qué esto tiene que ser caro, por qué esto tiene que ser no me lo merezco, por qué esto tiene que ser algo limitante, es decir, por qué esto no se puede más. Entonces, cuando yo le digo a mi mente, por favor, eso lo analizamos. ¿Y por qué siempre es igual? Porque lo típico, no, no, siempre es que los domingos tengo familia. No, claro, es que los domingos suelo ir a la montaña y siempre, claro, el tema familiar y tal. Pero tú quieres un despertar, pero tú quieres hacer algo diferente, pero tú te quieres dar algo en tu vida que cuando se te va el tema familiar, cuando se te va el tema de la rutina, cuando los niños ya salen, ya están en el cole, cuando tienes otra vez ese momento que no tienes nada que hacer, vuelve esa forma de pensamiento que no está arreglada y te vuelve a recordar lo mismo. Entonces, cada vez te lo recuerda más intenso. Con más nostalgia, con más ansiedad, porque nunca le pusiste esa intención en ningún momento y para a veces salir desarmónico y dar un salto grande, es decir, bueno, ya si en pequeños cachitos no he podido, pues ahora es cuando me atrevo, me tiro de cabeza. Hoy le decía a mi hermana, hay dos formas en la que el universo te puede hacer espabilar y salir de donde estés, o por las buenas o por las malas. Si tu alma decide que tiene que pegar un avance y tienes que a tal tiempo, tal edad, en tal circunstancia, tú tenías que despertar sí o sí porque era un plan que tú ya te habías marcado, por favor, que luego dice, no, tiene un accidente, se ha roto el pie, tiene una urgencia, ha tenido cualquier cosa, ha entrado en coma, ¿sí? Cierta enfermedad. No, chico, te ha pasado, o sea, llevas años dándote mensajitos. Lo que pasa que tú mismo dices, bueno, o sea, es que me he quedado tan atrapado en ese bucle energético que ya por las buenas no lo entiendo. Es decir, y no es que sean las buenas o las malas, es que te tienes que decir, es que tengo que salir de ahí. Entonces, oye, no lo he entendido de esta forma, pues como estoy vibrando tan denso y tan negativamente, pues me voy a dar algo que es así, creo que voy a valorar lo positivo que tenía antes de alguna forma. Por ejemplo, no puedo quedar. Porque tengo que ir a recoger a los niños, porque tiene fútbol, porque he quedado, porque claro, tengo que hacer la compra, porque mil cosas, porque tengo que limpiar el piso, vale. No se puede sacar tiempos porque cago con los nenes y todo, o sea, pero en cambio, Dios no quiera,
Sí, es lo que el dicho típico, tú no misma no quieras, pero si hubiese un accidente o cualquier cosa y por narices te tuvieses que quedar o ir de urgencia al hospital, tú no piensas no puedo ir al hospital porque tengo que dejar, no puedo dejar a los niños. Es decir, si tú te rompes la pierna o te ha pillado un coche, vamos a poner este ejemplo, tú no vas a decir no, 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 no lo siento, o no va, o alguien que va a llamar a la ambulancia porque tienes que ir, de hecho tú estás ahí en estado vegetal total, ¿no? Porque no reaccionas, ¿verdad? Que en ese momento sí que se te da la oportunidad de que ves, tú crees que no puedes quedar 3 días o que no puedes romper tu rutina, pero en cambio la vida te demuestra que sí podías, pero de la versión mala. Entonces, si se puede en lo negativo, ¿por qué no se puede crear cosas en positivo si todo es mente? Entonces, creo que tendríamos que empezar a tener una calidad de mente. Hoy he hablado, por ejemplo, con mi hermana y de cachondeo, le decía, de cachondeo es de broma, ¿no? Le decía a mi cuñado, no, dice, no me pases a tu hermana que no tengo dinero, ¿no? Porque si era para pedirle algo. Y yo le digo, oye, cuñado, digo, no digas más, no tengo dinero, porque fíjate, el mensaje es una broma. El universo no entiende de bromas. O sea, yo estoy diciendo, no tengo dinero, no tengo dinero. Tú te lo estás creyendo y decreto, no tengo dinero. Decir, no. ¿Qué tengo que decir? Es que no sé qué hacer con el dinero. Tengo tan, no sé, me viene tanta abundancia decir, ¿por qué hablamos mal? Es que la cosa es, ¿por qué nos hemos acostumbrado a decir cosas que realmente ni pensamos ni cuestionamos? ¿Sí? Entonces, ¿se entiende bien que os estoy aquí leyendo con todos los mensajes? Yo no sé si es el inglés, yo no sé si es que ya la primavera ya me ha pegado el subidón, ya he hecho una semana. Hoy es miércoles, ¿no? Sí, Lorena. Sí, hoy he hecho una semana y un día que estoy aquí ya integrada con todo y bueno, ya estoy yo, ya con todo mi flow. Lorena, ¿cómo puedo salir de la oscuridad? Lo único que puedo hacer ahora es sentir, enfrentar, pero me da miedo. Primeramente eso, ¿cómo puedo salir de la oscuridad? Dándole luz, dándole luz. Si es que no puede haber miedo cuando, o sea, cuando estamos dando un salto al conocimiento. Si el conocimiento es el poder, si yo tengo miedo es que no tengo conocimiento de cómo hacerlo. En el momento que yo tengo la información, ya el segundo paso será la capacidad y la valentía y ese atrevimiento y la acción de decir, bueno, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque siempre nos vamos a esa mentalidad de que estamos repitiendo las mismas palabras, las mismas acciones, las mismas rutinas y nos quedamos atrapados en piloto automático. Entonces, cuando ya coges velocidad, ya frena. ¿Cómo vas a parar a 500 por hora? No puedes. No puedes. Entonces, lo primero que hay que hacer por la mañana, cuando ya acabas de venir de tu viaje astral, como digo, y empieza tu nuevo día, que acabas de tener ese renacimiento, porque todos los días tenemos una oportunidad distinta, ¿no? Una oportunidad diferente de poder hacer lo que te dé la gana. Y dices, sí, claro, Lorena, qué fácil. Sí, lo digo yo, que he montado como cuatro, he sido empresaria siempre, he sido autónoma, entonces he montado pues muchos negocios. Te lo digo yo, que de repente pues monté una coctelería, he sido mayorista de ropa de bebé, hice diseño de bikini, es decir, y me atreví, Juli, pues sí que cambias, pues sí, las veces que hagan necesari que sean necesarias para aquello que realmente busque en aquello que mejor me encuentre. Como si ahora mismo digo, chicos, se acabó, me dedico al cante. Y lo podría hacer, porque es mi realidad, es mi vida, y al fin y al cabo digo, bueno, ¿cómo quiero conocerme? ¿Cómo me quiero conocer en esta realidad? ¿Cuántas cosas soy capaz de hacer? Entonces, como lo hemos sido todo, como simplemente la mente se adapta en aquello que tú te focalices y aquello que estés dispuesta a vivenciar, pues todo se puede crear. Es la capacidad de mantener esa ilusión o el sueño. Entonces, en este aspecto quiero decir que todo se basa en una calidad de pensamientos, del conocimiento y sobre todo de mantener ese ritmo. Si yo me levanto y digo, no sé lo que quiero, vamos a empezar por el principio, como ahora, ¿no? Bueno, yo no sé lo que quiero, pero yo no sé dónde voy, ¿no? Porque ¿qué quiero? No sé ni mi misión, no sé lo que quiero hacer, pero al menos podrás saber lo que no te gusta. Por ejemplo, ¿cuántas personas van a trabajar y no me gusta? No quiero aguantar a esa mujer, es que ya no me siento cómoda. Entonces, oye, no sabes lo que quieres, pero al menos sabes lo que ya no quieres.
Pues empieza por ahí. Entonces, cuando te quitas esa injerencia y ese calentamiento de cabeza, lo primero que empiezas a tener es más fluidez, más pensamientos libres. Es como si estuviesen tocando 5 o 10 canciones a la vez. Es imposible que solo te puedes tatarear una o saber la letra, ¿no? O sea, apaga todos los canales de radio que están sonando en tu entorno, ¿sí? Y solo quédate con uno y solo quédate con esa sintonía, porque si no, eres la mezcla de todo lo que suena. ¿Sí? Lorena, me he sentido triste, cansada. Es normal, todo eso es normal. De hecho, creo, no sé si lo dije en este anterior directo o ahora, pero yo tuve una emoción que 3 horas de viaje cuando vine de Tortosa, me emocioné con el tema de lo que estaba sintiendo y bueno, con el tema de mi hermana, pues ostras, pues me vine llorando. Decía, ostras, que nosotros también lloramos, pero no llorar, no, llorar de emoción, de ostras. Y sientes nostalgia y a veces tú decides si lo alargas o no. Es decir, el sufrimiento es opcional. No, es decirte que si ahora te pincho no duele, es decir, bueno, hay gente que ya lleva un conocimiento y un poder mental tan fuerte que eso es verídico. Investigar, por favor, por internet. Hay personas que ya tienen un grado de conciencia tan elevada y sobre todo su mente tan entrenada que llegan a operarse incluso sin anestesia, ¿eh? Eso, investigar, que yo tengo 2 personas cerca de mí, ¿vale? Que este fue el papá de Gina. ¿Vale? Que lo tuve presente y estuve hablando con él en Miami y él lleva, es una práctica, sí, es un estado de conciencia donde entra meditativamente, pero lo pueden realizar. Hola, eso es una maestría total. Porque yo soy de ese, digo, bueno, si me puedes poner anestesia, mejor, ¿vale? Pero bueno, quizás porque tampoco me he puesto a practicarlo. Buen día acá, estás acompañando mi jornada laboral, siempre es una, uy, una buena compañía, like 2 vídeos. Muchísimas gracias. Lore, estuve sufriendo ataque de ansiedad, me estuve recuperando más rápido la última vez, pero quedo con la sensación de unos días después. ¿Cómo puedo trabajarlo? Claro, eso es un estado residual. El est wow, vaya mensajes para estos días. Sí. Sí, yo me he levantado con todo esto y digo, ya que lo estoy vivenciando en mí y lo quiero compartir con vosotros. Cuando quedan en estados residuales, es importante seguir mandándole esa rutina que os digo, no perder el enfoque. Y como vamos tan rápido, también puede ser, ¿vale? Que a mí me pasa, que entremos en realidades diferentes. ¿Os acordáis que os dije que estamos, ¿vale? En varias realidades a la vez. El planeta Tierra, Gaia, tiene 12 niveles, ¿sí? Frecuenciales en lo que representaría la esfera de lo que es Madre Tierra. Entonces, dependiendo del procesador de tu mente, que estar en una dimensión u otra simplemente es un estado de conciencia y solo el estado de conciencia lo puede hacer uno personalmente con los procesos evolutivos que avanza en sus cosas cotidianas. Entonces ahí entramos en que vale que te pueda ayudar a leer un libro, claro que te puede ayudar una formación, pero si luego no estás en aplicarlo, en hacer ese movimiento, en superarte, ¿no? En decir, bueno, no tengo o es que no me atrevo a ir y yo me creo las excusas y me digo que no tengo dinero y me creo que no puedo moverme. Entonces, eso ya cada uno, porque ya lo habéis visto en plena pandemia y en plena crisis, como estaba aquí, yo he hecho, creo que me he movido más que en toda mi vida, y es así, perdona que me estén escribiendo, más que en toda mi vida por todo este proceso, ¿no? Entonces, yo dije, no, yo quiero, sentí esa gana, digo, cuando quiere decir que quiero cambiar de realidad, es que quiero hacer algo, pues tengo que mirar cómo estaba actuando antes y hacerlo completamente distinto y conociéndome a mí, de cómo iba a ir encadenándose el día si yo no tomaba una acción en 3 horas después, pues antes que llegase esas 3 horas después, que ya me conozco cómo llego a ese punto, pues evitar llegar a ese punto. Entonces, un domingo cualquiera, vamos a ponerlo así. Si hacemos que quieres hacer un montón de cosas, bueno, me pongo a limpiar un poco, bueno, ahora hago unas camas, bueno, ahora hago el batido, bueno, y vas alargando, alargando, pero tú te quieres ir, pero te quedas atrapada. Si yo sé que un domingo hemos dicho de salir, y si yo no salgo antes, eso es que me levanto, me ducho y me voy, yo sé, ¿no? De otras veces que puedo acabar haciendo la limpieza del mes. Entonces, ¿cómo evitar eso? Me pongo, ¿no? El cronómetro y me pongo yo un reto, es decir, en 1 hora tengo que estar fuera.
limpio todo porque no era el día de faena, ¿no? Tengo otros días para limpiar, pero un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, yo ya me salgo de la intención que había creado para romper ese patrón. ¿Se entiende? Entonces yo misma me he creado rutinas en mi vida de que si yo sé que voy a entrar en esa dinámica y ya cuando esté dentro de, bueno, ya que estamos, pues mañana, mira, el domingo que viene, pues ya lo hacemos. Ya vuelves otra vez aquí, repites lo mismo y solo tengo la misma información. En cambio, cuando yo salgo, digo, ya estoy fuera. Pues no sé lo que hago, pero ya estoy fuera. ¿A dónde vamos? La típica pregunta de los niños. ¿Dónde vamos? No sé. Mamá, ¿cuándo llegamos? Pero si ya estamos de viaje. Es decir, da igual. Pues el caso es salir. Pues sí que, ¿cuánto tardamos, no? Pero es que, ¿para qué meter el coche a 200 si cuando lleguemos nos vamos a quedar todos mirándonos, no? ¿Vosotros entendéis lo importante para mí llegar, subirse al coche y decir, ya estoy de viaje? Ya llegué, solo hecho es cuando cierras la puerta de tu casa, te subes al ascensor, ¿sí? Para bajar. Eso es raro, ¿no? Te subes, mejor diría, te entras al ascensor para bajar, ¿no? Y ya te subes al coche y decir, ya estamos fuera. Entonces, ¿verdad que os cambia el chip y ya empezáis a funcionar diferente? Pues probarlo. Tenéis ahora esta Semana Santa que nos dejan salir, ¿sí? Otra cosa, chicos, nos dejan salir. Creo que todos aprovechar esos momentos, tocar madre tierra, los árboles, que parece ser que solo se puede tocar el fin de semana, solo se puede tocar, comer el fin de semana en Semana Santa y solo se puede quedar con la familia, parece ser también en Semana Santa. Cualquier día normal no se puede, por lo visto. Pero vamos a eso, que ahora a ver cómo se presenta después de Semana Santa. Ahí nos queremos ver. Porque, por lo visto, he tenido un contacto directo de mi hermana también. No me ha dicho exactamente el nombre, porque mi hermana me conoce y me ha dicho, Lona, solo sé que es una persona que ha tenido que firmar un papel directamente del gobierno, es un contacto directo de mi hermana, ¿vale? Pero ella lo ha dicho y se lo ha dicho a ella, vamos a respetar su anonimato, por favor, pero si ya lo dicen, que ella trabaja en el ay, ¿dónde es? Todo el tema de ay. No sé si tenía que ver con el tema de algún laboratorio o de sanidad. No, en el tema de la sanidad. Sí, ellos han tenido, dice, porque Patricia, si no, no comemos. Es decir, estaba mi sueldo en juego. Y ha tenido que firmar un papel pasando por alto el tema de no sé qué, de vacunas y todo lo que tenía que pasar. Entonces, ya le ha dicho directamente a mi hermana, que mi hermana no está metida en el tema, ¿vale? Que no se vacune. Entonces, fijaros ya. ¿Vale? El tema de sanidad, como ya está llegando a todas partes, que mi hermana no está para nada al día de todo lo que hablamos, de los Anunnaki, de los reptilianos, de las 13 familias que gobiernan el mundo, de los Meca Ultra, de nada, y no saben quién es nada, ¿vale? Y aquí muy pocos estamos, porque yo sé que estos son temas ya de conspiranoicos que nos llaman, pero adoro los conspiranoicos, que son los que se atreven a investigar aquello que una persona diría, ¿pero qué dices? Estás mal de la cabeza. Pero realmente, ¿qué es estar mal y qué estar bien? Si todo es una experiencia, ¿no? Pero si a lo mejor ser conspiranoico también le hace estar en su mejor vibración porque tiene más conocimiento y no le jala y no le mueve de su lugar, también está bien. Yo me enfoco, ¿vale? Y os digo, aquello que me hace vibrar y resonar con más personas, porque mi intención principal es que ya están los que se encargan de buscar la información y que gracias a ellos me tienen todo la estantería ordenada para cuando yo quiero buscar una información y yo me encargo de compartirla y hacer llegar a todas las personas que de alguna forma se les dificulta el mensaje o el lenguaje energético para acceder a ese paquete de datos. Entonces creo que todos hacemos un trabajo fundamental, creo que todos estamos en un proceso del cambio y de eso se trata, las cosas ordenadas y todos esos puestos, porque si yo estoy haciendo esto, evidentemente no puedo buscar datos, ¿no? Que corroboren o ya son fuentes directas que afirman y verifican pues mis sensaciones, mis canalizaciones y ellos me dan pues esa prueba de que eso existe y que todavía que estamos hablando del mismo plano, ¿vale? Pero cada uno en su lugar. Creo que se entiende bien, ¿no? A mí me está pasando, me duele el ojo izquierdo de la cabeza hace 10 días. Sí, hoy ya no me duele tanto la cabeza. Ayer, qué buenos ejemplos, Lore. Gracias, niña total, qué ejemplo tan claro, gracias. Increíble, muy claro, se entiende genial, me encantó el ejemplo, se entiende perfecto, sí, perfecto, se entiende claro. Hola, Viri.
Hello, my teacher. Es tan cierto, esto deberíamos aprender a las buenas, pero creo que uno mismo se lleva al límite y toca a fondo para recién decidir salir de esa situación que nos hace daño. Lore, ¿cómo podemos saber qué parte de nosotros tenemos que trascender? Wow, ¿cómo saber qué parte de nosotros tenemos que trascender? O sea, yo creo que somos, o sea, somos un pack completo, es decir. La maestría se trata cuando tú te enfrentas a todo lo que representas, porque yo soy esa niña, yo soy esa maestra, yo soy esa mamá, yo soy esa hija, yo soy esa hermana, yo soy esa mujer, ¿no? Es decir, yo puedo meterme en la versión que yo decida vivenciar en ese instante. Por eso, como bien decía al principio, creo que para eso tienes que, ¿qué parte no? Es que todo evoluciona y todo asciende. Cuando vamos ordenando todo, imagínate que ese bien, el paquete ese que hemos dicho al principio, ¿no? El palé. Si yo dejo ese, si ya el camionero deja ese palé, ¿qué parte es mejor? No, el palé tiene que estar vacío. Eso se tiene que ordenar. Es decir, es que lo tienes que ordenar. Es que siempre te vas a dejar la misma fila que no entiendes cómo va el orden. Entonces, antes de. Y luego está cuando se equivocan. ¿No? Que esto nos ha pasado a todos y por favor creo que estamos en una realidad de que está pasando y cada vez lo tengo más claro, que el que ordenó primeramente las cajas se equivocó, ¿sí? De etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor llevan como tres palés ordenando las cajas mal puestas y luego viene el supervisor y dice, ¿quién ha puesto esto aquí? Más que nada porque se ha quedado la. Se ha quedado una fila pues atrabancada, ¿no? Es decir, no tira. Y siempre pasa algo. Cuando hay un bloqueo energético, cuando hay algo que falta información, cuando hay algo que después, aunque pasen 3 meses o un año, porque imaginaros que eso, ese inventario, después lo sacan. Están mal puestas. ¿Sí? Es decir, no es que no se haya puesto. O sea, la faena está hecha, todo está bien puesto. Pero un error de base, un error en un comienzo, un error en el origen, cambia el resultado quizás después de un año o dos. ¿Sí? Entonces, ¿veis cómo es sumamente importante? Vísteme despacio que tengo prisa. Observar bien, ¿no? Estar seguro de cómo va cada paquete, cada caja y repasarlo si es preciso y cuando estar seguro, hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando muchos han estudiado, han hecho un montón de cosas, han invertido no sé cuánto tiempo y todavía eso no avanza o no se mueve la fila? Claro, es que se puede dar una información y luego llegan y viene el supervisor o viene otra persona que entiende cómo iba el orden. Claro, ¿sabes qué pasa? Es que las cajas están mal puestas. Y luego, sí, hombre, claro, ¿tú qué vas a saber si yo le he puesto todo eso? Bueno, chico, lo que tú quieras, pero las cajas están mal puestas. Entonces, tienes dos opciones. O discutir conmigo, que es lo que hablamos, porque entre maestros o entre mensajeros y entre todos los que estamos en la divulgación, tenemos que discutir, ¿no? Es lo que veo en mi mundo de momento, ¿no? ¿No? O al menos evito entrar en conflicto porque, bueno, todo bien. Es como, imagínate que yo me encuentro, que me ha pasado, y veo una caja que, pues claro, yo te podría decir por qué está. Ahora, si me viene alguien y me pregunta, esto se me ha quedado bloqueado y yo tengo la oportunidad de ir y ver que eso no está bien colocado, yo te lo digo, digo, ¿sabes qué? Digo, es que esto está realmente, está al revés, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de cómo se puso. Pero ahí entraría pues esa guerra de egos, ese ego espiritual, esa parte que todos ya están llegando porque todos sabemos de todo. Yo he estudiado tanto, yo he ido tal, yo llevo 4 años, yo llevo 20, yo llevo. Sí, aquí todos sabemos todo, pero claro, que te corrijan a cierto estado o en cierto rango, ¿no? Es como que no sienta muy bien. ¿Por qué? Porque tienes que quitar pues tres palés enteros que has puesto mal. Eso mayormente. Es también lo que nos está pasando y lo que hemos estado viendo pues en estos momentos donde nos encontramos que ya hay muchos despiertos y el truco está en que los malos malotes cambien las etiquetas. Pero cuando uno de verdad ya sabe cómo van las cosas, cuando las siente, porque siempre vigila que todo esté bien puesto, pero que la fila tire, ¿vale? Está, ya no solo está poniendo las cajas, sino está viendo que todo el fluido funciona correctamente, todo se mueve en la misma sintonía y la línea va rápido, va todo correcto.
Pero imaginaros que estás poniendo todo y la línea de más abajo se frena, una cadena, una fábrica, ¿no? Oye, ¿solo porque estés en esta base te vas a olvidar la del final? No, yo creo que los... Vamos a poner los ejemplos aquí porque aquí es más fácil de entender. Yo creo que cuando hay jefes de zona, ¿no? Se encargan de las zonas, luego hacen reunión de equipo, hacen reunión de la parte donde cada uno se encarga de cómo tiene pues esa logística, cómo tiene esa base de datos, cómo tiene todo en sí registrado, ¿no? Y el ritmo que más o menos y lo va apuntando. Yo creo que si todos nos encargáramos bien de hacer nuestra faena y llegar al entendimiento que lo importante es que todo salga y todo fluya para el beneficio de la empresa, que aquí diríamos todo que el beneficio es nuestra tierra y el beneficio es nuestra tierra madre, donde todos vivimos, donde el material que sale de ahí sale para todos igual. Entonces, todos comen. Vamos a poner que todos somos trabajadores de esa fábrica. Es que todos vamos a seguir ganando, porque la producción que se va a dar es recíproco, es decir, lo entregamos y regresa, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Habéis visto que las empresas, cuando hay mejor entendimiento, que hice coaching empresarial y ya sabéis que he trabajado mucho también en dirigir ciertas zonas donde a veces por una nada, por una tontería, se abren disputas, se generan malos ambientes y simplemente saber mantener el orden y ver dónde está el modo observador que altera el resultado? Es decir, siempre, siempre, siempre utilizando esta regla base funciona para todo igual. Sí, que eso es lo que aplico mucho pues en ciertos talleres, por ejemplo, el de las esferas mentales. Todos los jueves hablamos de situaciones, ¿vale? Similares cotidianas de todos los alumnos, donde se puede llevar a debate, bueno, debate no, a dar una amplia información de todos estos casos que nos pasan en nuestro día a día, ¿no? Y es cuando más se aprende porque los puedes aplicar, porque te está pasando, porque las preguntas son directas, porque lo integras. Y lo vivencias tú, no otra persona, sino que toda la información está basada en cosas que están en nuestro día, ¿sí? Entonces, es como traer la parte metafísica que la gente no podría entender y aquello, ¿no? Lo cuántico en algo que lo puedes corroborar en tu mundo, ¿sí? Me encanta porque lo explicas todo de manera tan clara y amena que se entiende a la perfección. Sí, de eso se trata. Por eso mi hermana me dice, no, explícamelo como si fuese un niño. Saco mi tablet, empiezo a hacer mi dibujito, digo, mira, este eres tú. Y tú. Y así es, pero así es como se explican los cursos, ¿no? Por eso digo que, oye, si todo lo que se da es más que nada para que alguien esté aprendiendo a conocerse y aprendiendo a tener esa versión de uno mismo. Me pasó cuando falleció mi padre, pensé que no podía volar sola y tuve que fallecer mi padre para que yo me atreviese a... ¿No ves? Por eso digo, creemos que no podemos hasta que vemos situaciones que, ¿ves? Nos recuerdan que sí que podemos. Qué bien lo explica Lore. Estoy con energía muy baja y me dan muchas ganas de llorar y tristeza. Bueno, eso también os puedo decir, todos estamos pasando esto, pero en mi caso diría, y me podría decir, qué cabrona, perdonad, porque seguramente alguno dirá, sí, qué chistosa, ¿no? O sea, estoy ganas de llorar y encima te alegras. Yo, después de tantas veces de esta sensación y estos momentos que pasamos, está comprobado, ¿no? Ya por mí misma, que cada vez que he llorado, he sentido esa tristeza, algo que me estoy muriendo, es decir, que pasa el final de algo, no puedo más, es porque viene ese renacimiento. Y para que nazcan las cosas, ¿no? Y que florezca, ¿no? Y a la primavera, es que ahí lo tenemos. O sea, el invierno se carga todas las hojas y todo, en los que tenemos las estaciones, ¿sí? Y luego cambia todo, florece todo, todos son ciclos. Entonces, felicidades, si estás sintiendo esa tristeza, esa añoranza, ese anhelo que no sabes por qué, es porque una parte de ti ya ha dejado de ser esa persona y ya te vas a tu nueva versión. Entonces, esto es un proceso que tienes que pasar, es como decir, está lloviendo y salir y no mojarte. Es que está lloviendo, es que si voy a salir voy a mojar y otra cosa es patalear porque me estoy mojando, es que está lloviendo. Entonces son cosas que es un proceso, ¿por qué queremos patalear y negar de lo que ya pasa? Entonces todo esto, si empezáramos a aceptar en vez de negarnos a cosas que suceden, yo creo que como colectivo haríamos mejor. Por eso digo, ya es nuestra responsabilidad hacer consciente los vídeos. Pasar los vídeos. A muchas personas les puede ayudar este tipo de comentarios. Los que cuelgo de tema de, ya lo sabéis, ¿sí? En los canales ya más privados. Telegram, por ejemplo, o en mi canal de Facebook, pues hay ese tipo de información
que hasta ese punto, y bueno, ya para remate final, pues las conferencias, los eventos, ¿sí? Que hablamos abiertamente de todo aquello que esto sería inexplicable aquí. ¿Por qué? Porque lo podemos sentir, porque lo puedo explicar y porque se puede llevar, bueno, alargar lo que no está escrito, ¿vale? Pero no hay un radio, ¿no? Donde hay esos espías que pueden censurar el vídeo o el canal, lo que fuera. En cambio, si sacamos aquí ciertos temas que son súper extensos y habría que matizar muchos en puntos para comprender por qué se ha destacado, por qué se ha creado cierta situación, se puede malinterpretar. Por eso siempre digo, la experiencia ya es un grado y explico aquello que se puede comprender a priori y los que quieren indagar o que quieren un conocimiento mayor o están en ese proceso tan alto, ¿no? De maestría o de enseñanza o de terapeutas, que sobre todo eso. Casi todos, ¿no? Los que están en esfera mentales son terapeutas y me encanta porque ese es el llamado que hice. Digo, ¿dónde están las personas que realmente se van a dedicar a la enseñanza, a ser guías, a sanar? Porque si ya lo hacéis de esa base, entráis en todo, ¿no? Entonces, entráis en esa resonancia y en ese fluido que ya comprendéis los que estáis en este momento, que tener una calidad vibracional elevada, ¿sí? Es sinónimo de tener pues abundancia en la vida, porque no tenéis bloqueos energéticos, porque más calidad de vibración sepáis manejar, se manifiesta en el mundo holográfico, pues con esa plenitud que todo es fácil, porque todo es cuántico, somos alquimistas, somos grandes maestros y activamos nuestros poderes, activamos nuestras capacidades y empezamos ya a entrar en grupos y en resonancias que vamos a empezar a ser ya grupos por resonancias de armónicos, de nodos armónicos. Son como pequeñas mónadas que nos vamos entendiendo entre sí y no que a lo otro lo dejemos de lado, no. Es que para hacer ese cambio tan grande por el que está pasando la Tierra, tenemos que juntarnos porque la velocidad va a ser mayor, entonces entre nosotros no nos desbalanceamos, ya nos sabemos ver y nos retroalimentamos para que ya no tengamos esos despistes. ¿Se entiende bien? Otra vez. Gracias Lorena. Luego no sé qué decirte, me dejas sin palabras, me encanta escucharte. La verdad que a veces yo también me escucho, ¿eh? Porque a veces digo, ¿qué he dicho? Como a veces me pongo ya, entro tan en trance y no sé lo que voy diciendo, pero sí. Muchas gracias Lorena, eres de las mujeres que más admiro. Muchísimas gracias. Yo admiro bastantes, ¿eh? Yo he llegado a un punto que digo, wow, ya llevamos que dije. La confirmación de hacer una sanación poderosa con las mujeres fue pues toda la calidad de mujeres que tengo en mi vida, o sea, impresionantes. De hecho, cuando dicen que mi hijo a veces, no, mamá, ¿con quién resonas más, ¿no? ¿Quién quieres más? ¿A ella o ella? Digo, hijo, digo, esta porque tiene estos valores, porque esta es una parte de mí, porque ella me recuerda a otra parte de mí. Digo, es que son todas, digo, es que todas somos lo mismo. Entonces, y ya con los hombres, pues bueno, todo eso también, ¿no? Y es que es todo lo que te puedes. Cuando ya empezamos a resonar tanto y a vernos todos entre todos, decir, wow, es que cómo me he abierto, ¿no? ¿Cómo te expandes? Porque te puedes ver en los ojos de todos y te das cuenta que allí sabes empatizar porque esa vida también la puedes tener tú, ¿no? Cuando yo he ido a México, cuando he estado en Cancún, cuando estoy en vidas que observo y me encantaría estar ahí, digo, pero es que yo soy esa, pero ahora me toca, este es mi lugar. Entonces ya no entras en la comparativa, este es mi lugar. Por eso, dejaros de entrar en la comparativa. Todos somos todo, pero actúa y muévete con la información que tú te permitiste hoy en día expresar y comunicar. Entonces, si lo tuyo es ser más anfitriona, si lo tuyo es ser más creativa, si lo tuyo es cantar, pues dedícate a aquello que se te dé bien, pero hazlo, pero sin entrar en que ella canta mejor. No, ella canta ese canto. Y tú cantas de otra forma diferente que juntas hacéis un dúo, por ejemplo. Pero todo sirve, ¿sí? Lorena, ¿está bien querer alejarse de los padres? Sí, momentáneamente. Lo digo porque yo lo hice. Pero a veces son ciclos, son momentos. Oye, fijaros cuando el reino animal, nada más nacer, nosotros es el único medio de transporte donde pueden venir. Que eso es otro tema más complejo que ahí lo explico en Papás Conscientes, por favor. ¿Vale? Que no se malinterprete, repito, que aquí hay mucha gente que tiene esa ideología y esa forma de explicar las cosas que tiene que ser así, ¿no? Que está muy bien, pero se han quedado como en ese paquete de datos que no pueden acceder al siguiente paquete de datos. Es decir, hay más paquetes de datos,
Hay más formas, hay más mundos, hay más universos, hay más formas distintas de entender lo que es la existencia, ¿no? Pero mira lo que hacen los animales. Nada más nacer, lo que ya nacen espabilados. Muchos ya corren, muchos ya se desapegan, ¿vale? Pero en este aspecto tendríamos que observar por qué quieres alejarte. A veces el alejarse es ver bien desde otra perspectiva diferente, sin ese modo observador, tu propio proceso. Yo particularmente, Lorena Martín, yo no solo me despegué de mis padres, de mi hermana, de todo. O sea, yo hubo un momento en mi vida que hice casi un año y medio o dos de ese que me hermeticé yo misma y ahí fue cuando yo me recuperé. Entonces, a mí, todo, yo perdí todo mi mundo completo para decir, bueno, eras algo. Luego puedes establecer comunicación con algún amigo del pasado, pero he dado tantos saltos que podría decir que muy pocas personas del pasado hoy las tengo presentes. Yo, en mi realidad. Pero puedo decir que hoy tengo una calidad de amigos impresionantes, pero son los de ahora, ¿no? De esta percepción o de este entendimiento, ¿no? O de este grado de conciencia. Un servidor ya hice la práctica pincharme sin sentir dolor. Ah, sí, me pasa que no siento el cuerpo, las emociones, las cosas que me mencionan cuando hay cambios energéticos fuertes, como dolor de cabeza, tristeza, ¿será que aún me falta más conexión? No. No, no, corazón, de Chian. No, a veces yo, por ejemplo, a no ser que haya hecho un cambio poderosísimo, yo lo digo, ¿no? Tengo una pequeña molestia en la columna, pero luego me pongo a hacer mis respiraciones, mis estiramientos y se me olvida. Entonces, muy pocas veces decir, ya eres experta. Y es que no es solo esta vez que lo estás haciendo, es decir, es que se nos olvida que muchos somos creadores de mundos. Y que lo estamos repitiendo una vez más. Y ya llevamos el nivel pro. ¿Os acordáis que este es el nivel pro? Pues muchos somos el nivel pro. Entonces, no decir, ah, tú eres el nivel pro y tú eres el principiante. No, las cosas como son. Decir, oye, pues yo ya llevo más ventaja porque este juego ya me lo he pasado. Y vengo a ayudar a los que se han quedado atrapados. Ya, lo podemos ver así y es mucho más fácil. Entonces, dejemos los juicios, por favor, que cuando sigan habiendo juicios, que eso a ver cómo lo hacemos para aumentar la conciencia colectiva del humano. ¿Vale? Nos daremos cuenta que como colectivo hemos superado un grado más evolutivo. ¿Vale? Mientras todavía sigamos comparándonos, que estaba observando hoy, por ejemplo, una mesa de mujeres con los nenes y todo, y yo miraba y me decía mi hermana, ¿qué mira? Digo, no sé, que qué gracia, ¿no? Yo he sido esa. Yo he sido mamá cuando era, bueno, con 22 añitos, y solo hablaba de que el niño me ha crecido 300 gramos, de que claro, es que tengo que ir a comer porque no sé si voy a hacer pues macarrones o ponerme, yo qué sé, arroz a la cubana. Y yo lo miraba, digo, madre mía, digo, vaya cambio pegado, digo, si mis temas de conversación, digo, solo son de que la energía Schumann, digo, que hoy he tenido un sueño, que bueno, he entrado en una realidad, que estamos hablando de proyectos, estamos hablando de la educación consciente, que ya os comentaré. Estamos hablando de un montón de cosas, ¿vale? Que digo, madre mía, digo, cualquiera le habla ahora mismo de lo que estamos hablando nosotras, ¿no? En este punto, pero está mal. No, simplemente, en vez de entrar en juicio, ¿no? Digo, mira qué tipo de mujeres y mira que yo decir, wow, ¿cómo hemos avanzado, ¿no? Decir, ¿cómo yo he avanzado? Decir, porque yo fui esa en su momento. Pero a lo mejor esa mujer ha venido a sentarse pues con su edad, ¿no? En ese grupo de mujeres y estaba feliz y en su momento y entendimiento y todo está bien. Porque no vas a picar, oye, perdona, un momentito, ¿me puedo sentar con vosotras? Perdona, ¿qué edad tienes? ¿Tienes pinta de tener unos 40, tú unos 38, tú unos 55? ¿Sí? ¿Sabéis que estamos en un momento de despertar y que ya es hora? ¿Os parece normal hablar de estos temas cuando podéis hablar de metafísica o no sé, de hacer yoga un poquito para la respiración, chica? ¿Os imagináis ir así por la vida? No, tenemos que respetar que cada uno, o cuando he visto desde lejos, ¿no? Una mujer que ha pegado un chillo a su hija, decir, oye, perdona, ¿verdad que no vas así? Es decir, cada uno ya le llegará la resonancia a los que estemos. Lo que sí que es verdad, que cada vez que hay más personas despiertas, hacemos que en los pensamientos de los campos mórficos y del colectivo, si quieren coger ideas, ya de repente dicen, ¡ay! Me apetece hacer gimnasia, me apetece alimentarme un poquito mejor. No sé, pero me han hablado del yoga y parece interesante. Me han hablado del reiki o me han hablado de, oye, ya empieza porque ya empieza a sonar estos temas. Pero si solo hablamos de cosas cotidianas y cosas de la tele y cosas de marujeo,
no avanza el colectivo. Por eso digo, todo está bien porque sé tú el cambio, para que cuando quieran hablar contigo, al menos tu vibración ya le vas dando un chute energético, que no es la palabra, es el chute energético que le das. Como conmigo, al principio no hablaba bien, o sea, no me entendíais lo que quería decir, pero después de un año, después de meses, no sé lo que dices, pero me resuena algo y ahí voy, ¿sí? Tengo muchos de lares y espalda media hace ya varios meses, de hecho he terminado internado en el hospital por el mismo dolor. Ostras, todo es, sí, los dolores de pierna y cadera no tienen que ver. Dolores de pierna y cadera no tienen que ver que. ¿Qué ver qué? ¿Exorcismo? No entiendo. Hola, un mensaje recibido, lo necesitaba. Es como estar en nueva. Es como estar en un nuevo ahora. Estamos entrando en un nuevo, en una nueva realidad. Conspiraciones y negacionismos, así nos llaman. Si te llaman conspiranoico, siéntete afortunado, somos afortunados. A mí me encanta. Bueno, a mí ya no conspiranoica. Bueno, es que yo he pasado de todo, ya lo dije. A mí me han llegado a decir de todo en su día. Y digo, bueno. Y yo empecé a decir eso, digo, pues me gusta, porque ya hay bastantes iguales. Digo, mira, como nunca me gusta seguir la moda de nadie. De hecho, de pequeña, cuando veía a alguien que se vestía igual que yo, ¿dónde te lo has comprado? Hacía. ¿Dónde te has comprado eso yo? No sé, me lo han regalado. Que a lo mejor era una tienda así común. Pero nunca me gustaba vestir igual que nadie o que alguien se copiase de mi moda. Ahí lo digo. ¿Vale? Pues eso hacía diseños únicos de bikini, porque entendía que como competidora no me gustaba que los modelos fueran repetidos. Pero bueno, así que cuando me dicen qué rara eres o qué diferente, digo, para mí es un piropo. La verdad es que sí. Y por eso digo, dar la oportunidad que tenemos que ser distintas y no tenemos que ser todas iguales. Y nadie va a divulgar igual, así que esa es nuestra virtud para que haya bastante diversidad, ¿no? Luna, nuestro cuerpo también puede hacer la función de un péndulo para saber si totalmente. De hecho, cuando yo hice, cuando yo me formé justamente en esa clase, yo salí, porque digo, esto no puede ser, claro, aquí escéptica total, ¿vale? Yo tenía mucha conexión, pero digo, ¿esto qué es? Y sí, la verdad, pero claro, luego me di cuenta que era la intuición también, y yo, más o menos, yo ahora, mi día de hoy, pocas veces ya cojo el péndulo, ¿eh? Porque para mí ya ha llegado a que lo sé y lo sabes. Sin negación en los ojos, demás, estoy fatal, pensaba que todo solo. A mí me duele muchísimo el cuello, poderosísima información. Voy viendo que hay mucho, Lorena, que ese del dolor intenso de cadera, nervio. Es la entrada de energía, es que nos están calibrando. Entonces, todo, sobre todo, hay que enraizarse. Todo lo que podáis, por favor, enraizarse con Madre Tierra, la naturaleza, nos va a ayudar. Yo, este fin de semana que pude tener la oportunidad de abrazarme a un precioso árbol, apoyé la espalda y me senté. Y la verdad que se me quitó el dolor. Le pedí por favor si me podía ayudar, ¿no? con esta energía y a enraizarme mejor y a calibrar mi cuerpo, ¿vale? Porque ellos, la madre naturaleza, nos ayuda muchísimo. E ir, poder andar descalzos con la tierra, poner los pies en el césped, mojar los pies en el mar, quien pueda, respirar aire puro. Bueno, es poderosísimo. Percibo que el ego se está mostrando en muchas personas que manejan información y que insisten en que su. Claro, es que eso yo lo llevo diciendo hace un año, 2 años. Sí, y eso es el chasco. Al principio me dolía y decía, ¿cómo puede ser? Pero luego, ah, yo ya paso, ya no veréis, por eso digo que veréis que, no sé, me gusta mucho saber qué tipo de información comparto y quién está en esta línea, ¿no? Por eso cuando yo entrevisto a alguien o hablo de alguien es porque ya le he testado, he trabajado, ¿sí? He convivido, es cercana y me resuena. La empresa On Gaia, toda una guerrera de Gaia. Lorena, es muy cierto en mi caso cuando empecé contigo las esferas mentales. Ah, Irina. Hola Lorena, es muy cierto y en mi caso cuando empecé contigo las esferas mentales fue como que olvidé de alguna manera lo aprendido anteriormente para poder comprender y vibrar diferente. Sí, Irina, y pegaste es un cambio abismal. ¿Qué hago para saber todo sobre física cuántica? Yo te recomiendo de verdad que te iría muy bien, o sea, y yo no lo digo porque lo digo yo, porque esa información a día de hoy digo, wow, a veces repaso mis temas, los módulos, digo, ostras, es que es información canalizada y los alumnos lo pueden decir, es que cada jueves hay clase diferente y hablamos de todo esto, es decir, hablamos de una forma mucho más mundana, por decirlo así, todo aquello que puede ser muy complejo y difícil de comprender.
y difícil de aceptar en la mente lógica. ¿Qué significan los testajes? ¿En qué consiste? Gracias de antemano por la respuesta. El testaje es ir, ¿no?, a conectarse a la mejor versión, a la verdad de ese momento, ¿no? O, por ejemplo, si yo voy a hacer un evento y la intención está hecha para que resuene con, no sé, vamos a hacer una sanación ancestral o el linaje femenino, ¿no? O cierto, para que haya un cierto calibraje de una similitud o de guerreras, ta, 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 ta. Yo, por ejemplo, cuando van entrando las personas, miro que el porcentaje de las personas que acceden tengan una similitud energética para que no distorsione la frecuencia, ¿vale? O sea, como toda la sintonía que se va a crear. Porque imaginaros que esto es un grupo de música, ¿vale? Y hay alguien que todavía no sabe leer la partitura, no sabría lo que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, si yo quiero tocar cierta melodía a cierta velocidad, si hay alguien que todavía no sabe el ritmo y distorsiona, desafina y luego interrumpe la clase, pues por ejemplo, no es que esté mal, pero en el testaje me podría decir que no es apta para entrar en esa frecuencia, ¿sí? Entonces, yo como maestra, yo como guía, ir haciendo me hago responsable, por ejemplo, de las 70, de las 80 personas, del grupo en sí que vaya a entrar, para que por uno, ¿vale? O dos o tres personas que tienen temas personales o todavía tienen que trabajar más ciertos puntos de trabajo más específico, no entren en una resonancia que pueden cambiar todo el ritmo y el mensaje principal y no acabar haciendo pues la música que queríamos hacer, ¿sí? O aprendan a tocar o que recuerden pues no haya producción. ¿Es normal sentir que como si estuviera sal en la lengua? Pues no sé. No sé, hay muchos cambios, pero yo ahí no, bueno, un poco la boca seca, es que ahora estoy mucho rato hablando, pero no lo sé, corazón. Todo lo que te pueda pasar es válido, es como decir, acepto barco, ¿no? Estamos haciendo cambio de todo tipo, no lo sé. Así es, una sabe en la tristeza, pasar el lobo es lo mejor. Vale, chicos, voy a pasar rápido. Que me tengo que ir. Totalmente ahora me veo en ciertas. Madre mía, yo creo que la próxima vez me tengo que poner un cronómetro. Te pillé, no sé si has empezado. Bueno, hace rato que he dicho que voy a hacer un directo. Hola, ¿por dónde son tus clases los jueves? Vale, creo que vamos a tener que hacer ya el tema. Lo íbamos a publicar justamente esta semana. Todos los jueves, repito, todos los jueves se hacen clases de las esferas mentales. Las esferas mentales son 9 módulos, ¿vale? De información, donde aparte del módulo donde está la teoría, donde están vídeos explicativos del proceso, porque es como que cada vez que vas pasando un módulo, te vas adentrando, se van activando códigos en ti y vas procesando la información y tú vas haciendo un calibraje. Entonces, aparte de todo lo que ya entra en ese módulo, los jueves todos se hace una clase en directo con todos los alumnos. Bueno, los que pueden y los demás lo ven en diferido. Después se cuelga esa clase o se pasa la clase para que los demás vayan entendiendo pues lo que se ha hablado ese día. Por ejemplo, esta semana pasada hablamos de la energía, de la limpieza de casa, cómo hacer limpiezas energéticas, qué trucos hacemos, meditaciones a veces, ¿no? O alguna liberación, o cuando hay frecuencias poderosas, pues hacemos decretos. Entonces es como mantener un proceso de alineación, ¿no? Un proceso de ascensión y de comprender este despertar, pues como puedes interactuar, te ayuda mucho en tu proceso individual para que no te salgas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un proceso, una teoría, y no es lo mismo hacer, por ejemplo, leerte un libro o ir a una conferencia, ¿sí? Que directamente estar teniendo un seguimiento. Que lo que sucede hoy en día es que falta información y cuando no estás con el profesor o con el guía o cuando no estás con alguien que te pueda seguir ayudando a reforzar aquel salto, aquel reto, es cuando la gente se cae. En cambio, en el estar en el foro de los alumnos, donde salen las amistades, donde se publica, alguien publica y le responde los compañeros, se crean amistades, bueno, se crean, no, son reencuentros. Entonces, bueno, qué decir, ¿no? Muchos de los que estáis aquí estáis en clase y se crea pues una tribu.
acaba siendo una tribu, que es la misión principal que yo quise. Entonces, luego aparte, es eso, es decir, estamos como conectados. Hay una conexión de que estamos todos manteniendo ese punto de referencia para hacer que cuando muchos aprendemos en temas personales, el colectivo avanza en cualquier parte del mundo. ¿Está mal hablar de la energía femenina y masculina? No siento que sea así, pero para poner una duda. Bueno, yo siempre hablo de la energía masculina y femenina y parece ser todo lo mismo, todos tenemos energía masculina y femenina. Sí, pero evidentemente yo soy una mujer, ahora mismo no soy un hombre. Entonces, cuando yo digo que trabajo y represento la energía femenina, a pesar que el divino masculino en mí ya está equilibrado, oye, que yo ahora mismo no tengo bigote, no tengo barba y no tengo la voz de Manolo. Es decir, que soy una chica, ¿eh? He sido mamá. Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de que podemos dar una interpretación del papel que estás trabajando y actuando hoy. Entonces, creo que es evidente que a veces ya no sabemos cómo poner interferencia, lo malo malotes, ya discutir de cosas que son indiscutibles para que siempre esté la división, ¿no? Pero bueno. ¿A qué hora suelen ser las clases de los jueves? Hola Lorena, ¿pudieras decirnos cuáles son los síntomas que están presentes en este momento? Sí, lo he dicho al principio, dolor de cabeza, lumbares, piernas, cansancio, nostalgia, llanto, todo, un poquito. Las clases por ahora son a la 1 del mediodía, antes era a las 8 de la tarde, pero por ahora como lo cambié desde que empecé a ir a Cancún. Y era las 7 de la mañana de Cancún, sí, pero ahora es entre la 1:30, 2 de la tarde de España, entonces ya se calcula. Pero da la casualidad que da igual la hora que sea, porque todo o lo hacéis comiendo o lo hacéis en el descanso, entonces es una buena hora. Entre la 1:30, 1:30, y a veces nos vamos pues 2 horas o a veces 3. Pero siempre, siempre, siempre se queda grabado y se pasa a la clase y luego podéis hablar en el chat. Yo hace 3 meses que empecé el curso de las esferas mentales y es muy poderoso. La teoría de las clases en directo te ayuda mucho a estar alineada y el refuerzo de Lorena, puedes imaginar, os lo recomiendo. Ay, muchas gracias, Rosa. ¡Y sé que te veo! Te he visto que vas a estar el 6, el 7 y el 8 esta semana, así que te iba a responder directamente porque me he metido y he visto un mensaje directamente. Nunca miro los correos, ¿vale? Porque es mi equipo y me hace pues el filtro. Pero da la casualidad que me he equivocado a mirar el correo en el móvil y te he visto que estabas y que vas a estar esta semana que entra en el taller, en el retiro. Así que felicidades porque, bueno, es que estos días son súper poderosos. Por favor, los que se puedan permitir esta semana estar, lo vais a sentir directamente. Vais a ver este salto. Hola, para información de talleres y cursos, resonando con tu esencia@gmail.com. Gracias, Viridiana. Tan grande. ¿Cómo puedo inscribirme a las clases, Lore? Pues le acabo de decir, resonando con tu esencia@gmail.com, y os pasarán toda la información. Ahora empieza el de empoderamiento femenino, el día 15, ya lo sabéis. Volvemos todo ese grupo a sanar partes del útero, de memorias y dar todo ese empoderamiento que, repito, no es feminismo ni nada, es que yo como mujer, como cosas cotidianas, porque no estoy viviendo en modo hombre, sí, repito, puedo ayudar mucho a guiar a la mujer, ¿vale? A esas guerreras, a esas diosas que están y que activo pues ciertas memorias que están dentro de ellas y desde la cercanía, desde esa hermandad, desde esa de bueno, desde esa desde ese amor incondicional, ¿no? Y de esa aceptación e igualdad, pues podemos ayudarnos a sumar y no restar y no dividirnos. Porque uno de los casos más fuertes que se ven hoy en día es la división entre mujeres, porque discuten por el macho, porque, bueno, por temas de envidia y ahí eso, una vez más, te demuestras el grado de conciencia en el que estás, ¿no? De a rato siento que me voy. Sí, bueno, eso es muy normal, ¿eh? ¿Y qué te pasa que te desconectas? Está muy bien. Bienvenida al club. Yo quería estar, pero no me puede cambiar en el trabajo, pero sea todo cuadra. Yo quería estar, pero no me pude. No me. Claro, también ha sido pronto, pero no os preocupéis. También estamos a ver si se puede hacer para el 19, 20, 21 del mes que entra, que es cuando, si todo va bien,
a ver cómo está todo esto, viene Ángel. Entonces, ya los que no podáis el 6, 7, 8, pues veremos a ver si se puede el 19, 20, 21 con el chamán. Pero ya os adelanto que al ser un refugio y ser una convivencia que lo explicamos bien, no se puede, es decir, no pueden haber tantas personas. Entonces hay plazas limitadas y entenderemos que el trabajo que se va a hacer es más personal. Entonces es importante que se vaya registrando, como ya han empezado esta semana, a mirar para hacer el testaje. Entonces no tiene pérdida ninguna porque es sumamente poderosísimo y bueno, los que sintáis el llamado, pues ahí estaréis. Ya está. Dicho esto, quería dar una información para el tema de Málaga, solo digo brevemente. Posiblemente ya esté las fechas dadas, falta ver el lugar que lo estamos testando, pero como quiero llegar sobre el 23 o el 24 y ahora mirando que no corten ningún tipo de, que no pongan restricciones, lo digo, será el 30, el 1 o el 2, luego será la semana siguiente, ¿sí? El 8, el 9, creo que es el fin de semana, sí, el 7, 8 y 9, seguramente. O el siguiente, que es hasta el 16. Es decir, vamos a mirar cómo se puede dar exactamente las fechas para Málaga. Porque hay sitios sumamente poderosos, pero bueno, han salido bastantes, pero miramos más los vórtices, miramos bien que los encuentros puedan ser en campo abierto. También el tema, es que no es fácil, estoy llevando ahora mismo cuatro. Entonces, que no sé cómo será el tema pues para hacer las comidas, que no pongan restricciones por si vamos a un sitio, es decir, hay que mirarlo todo bien. Mi idea es ir, pero ya voy diciendo las fechas. Mi idea es ir sobre ese punto, así que las personas que ya tenéis una idea de que queréis estar y solo falta confirmarlo por el tema del presupuesto, evidentemente no puedo dar presupuesto porque no sabemos exactamente dónde nos vamos a quedar. Ir contemplando sobre todo que serán esas fechas, ¿sí? Será el 30, el 1 o el 2, ¿sí? Esos 3 días y la semana siguiente o lo otro. Por mí, mi idea sería pues aprovechar y cada fin de semana hacer grupos pues más pequeños, entendiendo que está Ángel y que podemos hacer pues un trabajo bastante poderoso de activaciones. Entonces, como hacer como un tour, ¿no? Y hacer ya que estamos, es como wow. Nos tiramos de cabeza y aprovechar pues el trabajar estas tierras. Nos han hablado de Galicia, de Valencia también, zonas también poderosísimas, pero no sé, todo se da que vayamos y decir, vamos a estar aquí, vamos a estar allí y ya veremos cómo se da. El mes que viene, es decir, en abril, pero para mayo, perdonad, para mayo, disculpar, para mayo, el 30, el 1 y el 2. El 6, el 7, el 7, el 8 y el 9 son los fines de semana, eso es lo que estamos concretando. Y si de casualidad hubiese que hacer algo entre semana, se comentaría y diríamos, pues mira, en tal punto vamos a hacer un encuentro. Pero eso, honestamente, tal y como está la cosa, ahora no puedo decir porque ya no depende de mí, depende de cosas externas y en la realidad que vivimos y en lo que se nos manifieste. Así que se manifieste la verdad, que podamos vivir en ella y sepamos reconocerla en todo momento, chicos. Así que esta es mi intención es que ya lo hago desde aquí, desde mi casa, desde un directo y que todo se haga pues de la mejor manera. Lorena, amo tú, que se demuestre la verdad que iba en ella. Pues así, chicos, vamos a poner intención, ya que así sea y nada, nos vemos la semana que viene los que vais a estar en al Parc d'Esports, creo que es, en Can Moro, Mora. Canmora o Moncaro, no, Moncaro, uy, que le cambié todo el nombre, Moncaro, ¿vale? De Tortosa. No os preocupéis porque he visto que alguien tiene alguna dificultad para llegar o que no tiene vehículo. No os preocupéis porque se puede llegar a la estación de Tortosa y desde ahí pues se pondrá un transfer, ¿vale? Se irá a buscar. Así que todo tiene arreglo, menos que tú te niegues a querer cambiar tu forma de pensamiento. Ahí yo ya no entro. Eso digo, confía. Y cuando tú confías, todo se da. Bueno, ya sí me voy a ir, ¿vale? Ya, porque una de ellas es que tengo hambre. Un besito. Y gracias, maestra, gracias por tu gran intención. Nos vemos en la clase de Alfera Mentares. Sí, Alfredo. Bueno, yo ya te digo, ma maestro. Alfredo, para mí ya, maestría, total.
Yo a veces, la próxima vez digo, no sé si dar tú la clase, con eso te lo digo todo. 19, 20, 21 será en abril, al Sports también. Sí, 19, 20, 21 será de abril y al Sports. Sí, también. Un besito, chicos. Chao y ser felices.